Hola mis chiquitillos, comentando en un nuevo vídeo. Y ahora este vídeo es un poco diferente. ¿Por qué Twi'jok? Porque en este vídeo les voy a mostrar, esta va a ser una review de un texture pack. Bueno, eso de atrás que ven son yolos, esa tierra, son yolos que he hecho. Y pues bueno, no va a ser todo, creo. Les voy a mostrar solo lo que creo que es esencial para mí, que son todas estas cosas. Ya verán para qué es el golem. Y bueno, vamos a comenzar con esta review. Bueno, voy a pasar así como shifteando en cada bloque para que pausen el video y vean como por qué. No quiero los teclados especiales. Para que pausen el video y ustedes lo vean. Ay. Y ustedes lo vean bien. Esto, perdón, sí. Si de repente me muevo como loco, es que no tengo ratón. Otra vez los malditos teclados especiales. Bueno, pues nada, así. La esponja mola mucho. El cristal, lana, lana, naranja. Es como esponjosa, si la ven bien es como esponjosa. La quieren abrazar. La lana, lana, lana. Y pues nada, este es el oro de los canis. El oro de los canis. Diamante. La esmeralda, la verdad me gusta mucho, creo que es De los mejores bloques que hay en este texture pack. Creo que es el mejor, porque vean la... ¡Qué bonito! Y pues bueno, el hierro, el cuarzo, las escaleras. Y pues bueno, estos son experimentos que he hecho. Este Iron Golem, esperen, opciones, video settings, animaciones, todas. Y pues bueno, ahora va la parte que me gusta, la parte del PvP. Bueno, esto ya lo tenía, porque he grabado uno para que... pero me ha salido mal. Pero bueno, esta es la espada de madera, me gusta mucho. Espada de oro. Y bueno, espada de piedra, os voy a matar. Espada de hierro, este es el filero, yo le llamo el filero. Espada de hierro, yo le llamo el filero. Porque vean, no sé. Bueno, la espada de diamante, por fin. Estoy... Esperen, déjenme bajo la render, que no sé por qué me estoy viendo tan lagueado. Ya, sí. Ya. Y la de diamante encantada. Y ahora les voy a mostrar las partículas que tiene Sharpness. Bueno, las partículas de Sharpness primero son estas. Son estrellitas. Y las partículas de críticos son estas. Estrellitas rojas. Y bueno, en esta review voy a hacer dos reviews, porque los voy a explicar porque no había subido video. Bueno, las manzanas de oro, el arco y el mechero. Bueno, primero este vamos a quitarlo. Y pues bueno, la manzana de oro es así. Ay, que se me va a agarrar. Es así. Creo que me he comido algo que no debía. Pero bueno, luego. Y esta es la manzana de... Pues la otra manzana. Y pues bueno, vamos a volver a dejar esto en su lugar. Esperen, que puedo poner la manzana de oro aquí. Ay. Ya luego lo arreglaré. Y bueno, pues el arco, que sería este. Tiene un medidor bastante mono. Este es como las partículas del arco son iguales a las de críticos. En todos los texture packs que deberían de ser, todas las partículas del arco deben de ser iguales a las de los críticos. O bueno, creo que sí deberían de ser. Y bueno, pues esto no mola un huevo, en serio. El mechero. Mechero, o sea, es impresionante como... Es de un mod, creo. Es del mod de fumar. Bueno, no sé. Esas son las herramientas. No las voy a mostrar porque no creo que sean esenciales para el PvP. Bueno, excepto las hachas, pero... Y bueno, esas son las armaduras. Solo les voy a mostrar la de diamante, porque tengo cojones. Por eso me estoy moviendo tan lento. Es porque no tengo el ratón. Ahorita me lo van a traer.
Y cuando estaré viendo este vídeo ya voy a tener el ratón tranquilo si estaré grabando otra cosa. Pero bueno, esta es la madre de diamante, me moló un huevo. Y este, bueno. No me la quité, es que me la quiero robar. Ña. Listo. Y bueno, estos son los libros. Vamos a enseñar uno. Este. Dice Minecraft ahí, me mola un huevo, la verdad. Yo creo que los libros son esenciales en las reviews de Texture Packs, porque no sé, o sea, se me hace bonito. Y pues bueno, aquí está el caldero. El caldero es este. Este es el estante de pociones. Ay, que me vuelvo loco. Estas son las pociones. Voy a mostrarle las partículas de cada uno. Bueno, o sea, no sé por qué en esos, no hay partículas, creo, en este Texture Pack. Ah, no, vale, que sí. No, es que yo tengo esto. Ya. Esas son las partículas de este texture pack. Son iguales a las del default. Y pues bueno. Así se ven. Son esas. ¡Nie! A la rabia, ya. Y bueno, estos son los diamantes, me moló un huevo también. El oro es del default. El hierro. Y el diamante. O sea, el diamante es como más realista. Me gusta. Me gusta. Este es como una review rapidilla. Bueno, esta es la comida. El salmón cocinado. Pez cocinado. El pufferfish. El salmón. La carne podrida es igual a. ¿Cómo se llama? A esta. Me moló un huevo, la verdad. El panel también es del default. También algo que me ha gustado mucho es la mesa de encantamientos. Mírenla. Oh, es como Tron. Bueno, vamos a tomarnos ya la lechita porque esto ya me está tocando un poco los cojones. No sé si está aquí o. ¿Qué tonto eres tú y yo? Ya lo sé. Ya no tiene todo cojoneta. Pociones, vamos a poner esto aquí. Y nada, este ha sido el primer Texture Pack o Franco 1415 PVP. Faithful Edit, ya saben, lo dejaré acá abajo en la descripción. Y bueno, ahora os muestro el siguiente Texture Pack, que es uno de los que más me molan a mí, que es muy graciosito. Es graciosito, es graciosito, es graciosito, es graciosito. Bueno, gente, ya estamos acá de vuelta. El Texture Pack, ese de Simplecraft, está muy bonito. Esperen, dejen. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que este no es el Simplecraft? Este no es el Simplecraft. LOL. Esperen, déjenme desactivar todo. Este no es. Este no es. Me ha mentido nomás. Me has mentido, Twitch Joke. Pues no. Este texture pack les digo que va a molar un huevo porque. Ay. Son como los texture packs mezclados. Bueno, esto lo voy a pasar ya rapidillo para que lo vean. Y si quieren verlo, pausen en el video porque esto ya es como demasiado pérdida de tiempo. ¡Uah! Lo voy a pasar así de nuevo. Ay. Ay, mía. La bedrock, esta es el único que me voy a detener. Las demás son todos iguales, pero de diferente color. Estas son como cajas de música. Este lo puse. ¿Cómo se llama esta cosa? El cuarzo. Esta cosa, esto es lo que moló un montón, un montonazo. Ña, 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 ña. Y bueno, pues lo demás ya. Bueno, pues esta es la manzana de oro. La manzana, es que es un normal Twitch. La espada de madera. Es muy parecida a la de oro. Miren, ay, ay, Dios mío, Twitch. Mira, la de oro es del default. La de madera es esta. La de piedra. Hierro. Diamante. Diamante me moló un huevo porque vean esto. Y la de diamante encantada es esta. Vean cómo se mueven los encantamientos. O sea, mola un montón. Esperen. ¿Qué es esto? Y bueno, van a ver esto. Esto. Vean esto. Mola un huevo. No, eso no. Ay, Dios mío, que te he pegado. Perdóname. Miren esto. ¡Patricio! Miren esto. ¡Patricio! ¿Lo han visto? Se murió el golem.
murió el Gordon. Ha sido demasiados golpes. Pero bueno, ya el golem ha muerto. Lo siento, chicos, pero nuestro querido golem ha muerto. Bueno, miren eso también. ¡Ah! ¡Patricio! ¡Ah! ¡Patricio! ¡Ah! Tiene que ser cargado al máximo para que salga. ¡Patricio! 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 Bueno, este es el texture pack de Bob Esponja. Bueno, no cambia mucho. Lo único que os quería mostrar es eso, lo del Bob Esponja. Es de Stimpy PvP. ¡Ay! ¡Loro! ¡Loro! Y pues bueno, ya es lo todo lo demás. Bueno, esperen, déjenme enseñar las pocioncitas. Pocioncitas. Mr. Health. ¿Y por qué no salen ahora? Animaciones. Particles. Frame Splash. ¿Por qué son particles? Las partículas son esas. Siempre tienen que ser las partículas de Sharpness, creo yo. Miren, estas son las partículas. Pero bueno, ya. Vamos rápido acá a dejarlas. Ay, Dios mío, que me vuelvo totalmente loquito. ¡Jo! Te pongo aquí tú y tú acá. Pues esto. Y bueno, estos son los diamantes, son de default. Es de Xupa que está basado prácticamente en el PvP. Lo demás es del default, faithful o no sé. Pero ustedes saben, chicos, like si os ha gustado. Ay. ¡Soy invisible! ¡Soy invisible! Pensé que estaba en F1. ¡Soy invisible! ¡Soy invisible! Ya no soy invisible. ¡Oh, ya volví! Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado. Like, favorito, suscribiros. Recordad que les dejaré este... el link de los dos texture packs en la descripción. Esto de ahí en más nada, la verdad, porque ya estamos. Espero que os haya gustado, chicos, like, favorito, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Y agregadme en Skype, seguidme en Twitter y chupadme la polla. Así que nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Ah,